Sí, ya lo sabíamos a lo que veníamos aquí. Un equipo que se la está jugando todo, igual que nosotros, igual que bueno, la cantidad de duelos que había hoy en esta jornada. Y que las dimensiones del campo, las características del equipo y todo, bueno, sabíamos a lo que veníamos y el equipo compitió, vamos, de 25, porque es que cuando ves que se vacían así de esa manera, que todavía encima tuvimos ocasiones para poder hacer el 0-2 y ir con un poco más de, bueno, tranquilidad entre comillas, porque aquí nunca hay tranquilidad, porque hay muy poco tiempo, muy poco espacio, tan pronto estás en un área como estás en otro, y es un partido de mucha concentración, de intentar minimizar todos los fallos. Y de sobre todo, pues, no perder la concentración durante los 98 minutos que jugamos hoy aquí. Además, todos acabó Jorge Rodríguez de lateral izquierdo, Guillén jugaba en banda, Hugo de central. Al final, mueves muchas piezas por las circunstancias, pero al final acaba funcionando, ¿no? Funciona porque no queda más remedio y porque el compromiso de este equipo, yo en todos los años que llevo entrenando, vamos, no vi nada parecido, vamos, en mi vida. Es para quitarse el sombrero, no hay más que venir, verlos y disfrutar, porque es que esto hay que disfrutarlo, te guste, no te guste, ves y cómo se vacían y al final, oye, que tampoco somos cojos, que tenemos gente que también hace otras cosas, o sea, que te quiero decir, para quitarse el sombrero, yo, vamos, más orgulloso no puedo estar. Sexta victoria consecutiva, quintos, superamos al Titánico que perdió hoy. El Lenense y el Navarro tampoco han ganado contra dos equipos de abajo, con opciones de subir la última jornada. ¿Quién lo diría hace un año? Pues ya ves, a soñar, a seguir soñando. Lo que les dije, cuando encadenamos esta racha de partidos, sabíamos que nosotros teníamos que ganar y llegar hasta donde lleguemos. Y el objetivo era llegar a 71 puntos, que era lo que podíamos llegar. Y 68, quedan 3, pues nada, por los otros 3 y a soñar y a confiar en que las cosas pasan. Al fútbol de los ricos ya lo ves, esta semana lo que pasa en la Champions, en nuestro club, un equipo que llega tercero a la última jornada, con dos equipos por delante, con a priori con partidos asequibles y aquí nunca nada escrito. Con lo cual, a vaciarse como estamos haciendo, a pelear, a luchar, a jugar bien, a intentar hacer lo mejor que podamos, ganar el partido y acabar con 71, que los rivales tienen mayor puntuación, aplaudir, dar la enhorabuena y, oye, pues si quedamos quintos, soñar que suban 2. Si no, pues a preparar la temporada que viene de la mejor manera. Ya por último, ¿qué le pides a la afición para el domingo a las 5 de la tarde en el Muro de Zaro? Bueno, pues ¿qué quieres que les diga? Que es el partido. O sea, es el partido, es lo que llevamos esperando durante toda una temporada. 37 partidos y ya por respeto a estos chavales y por el orgullo, se merecen que todo el mundo vaya, les dé el aliento y sobre todo pase lo que pase, insisto, pase lo que pase, cuando acabe el partido aplaudan a estos 21 futbolistas que tuvimos este año, bueno, alguno más, 23, 24 que participaron en el proyecto, porque te repito, es para quitarse el sombrero. Yo estoy súper orgulloso, o sea, he disfrutado esta temporada como un auténtico nano. Sí, todavía queda una semanina para soñar, a ver, tío, a ver si suerte. 6 victorias consecutivas y bueno, 68 puntos, quintos. Y la última jornada, bueno, se acompañan y se gana, hacemos lo nuestro, que es ganar al Lugones y Lenense y Navarro pinchan, pues ascenso. ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos que ganar, tío. Tenemos que ganar. Llevamos toda la temporada, oye, tuvimos momentos mejores, momentos peores. Hubo partidos buenos, partidos no tanto, pero el equipo siempre estuvo ahí. Y ahora pues llegan los premios o no, pero puede ser que lleguen. Estamos en una situación, oye, estamos ahí, tío, sin presión ninguna. Y a ver qué pasa. El partido aquí difícil, ¿eh? El Turón ha apretado mucho, ¿no? Quizás fallamos alguna ocasión para estar más tranquilos, ¿no? Sí, sí, a ver, ellos apretaron, no tuvieron ninguna clara. Nosotros tuvimos ahí un par de ellas que podíamos haber ampliado el resultado, pero al final toca sufrir. Si no la metes, toca sufrir. A nivel personal, partidazo. Merece la pena cambiar el turno hoy, ¿eh? Nada, no ando ni para atrás, tío, pero bueno. Bueno. Pero bueno, nada, sí. Medio campo bien, ¿no? Encontréme muy a gusto, la verdad. Ya por último, ¿qué le puedes decir a la afición para el domingo a las 5 de la tarde en el Muro de Zaro? A la afición nada, como siempre, que vengan aquí a pasarlo bien, a animar, a dar la cara por el equipo, por los colores y nosotros estamos encantados con ellos, ya lo sabéis, o sea que nada, hay que seguir andando, tío.